acampar en esta zona, que es la zona central del pantano, una zona que tiene mucha alga, y lo vamos a intentar buscar cerca de la alga. Los peces ahora se refugian mucho en la alga y el suyo es buscarlo por alrededor o incluso dentro de la alga. Vamos a utilizar jig, y vamos a utilizar Jerby Blanc. Así tenemos suerte. Molly. Primero del día, vamos a empezar más, finito, está bonito, vamos a aceptar lo que... Venga, vamos a ver, vamos a seguir buscándolo. En principio parece que hemos dado con la tecla. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Vaya carreras que pega. Y ha hecho una cosa que no me gusta, que es perderme el señuelo. Aquí tenemos otro parecido al que hemos pescado antes. Uy, vaya dientes que tiene, me está destrozando el dedo. Bueno, vamos, amiguito. Con el airecito este.
Ahí estamos. ¡Oh! Este es más gordito. Ya me perdió el gusano. ¿Qué? Bueno, no le vamos a poner pega. No le vamos a poner pega al tarugito este. Es que está fuerte, ¿eh? Buen pez, ¿eh? El más grande que llevamos hoy. Está por un lado, le sale por otro, se vuelve a meter. ¿Cómo se lo quita? Mira el pobrecito como tiene la boca. Esta temporada lo habrán cogido ya por lo menos 4 o 5 veces. Es lo que va de año y estamos en abril. A ver por año. A ver por mes, qué día. Bueno, venga. Da un saltito. No está mal, ¿eh? Otro. No sabía cómo hacer para que perdiera el gusano. Y bueno, pues, como la perdí de primera, para yo la ayudo. Mira, este tampoco está mal, Un rato ya de pesca, no se nos ha dado mal, hemos cogido 3 o 4 peces en condiciones, nos están entrando en la alga, en el borde de la alga, dentro de la alga, con hierba y blando. Se ve que están comiendo algunos. Cuando están comiendo cangrejos hay que echar más jig y probar más con cangrejos a Texas. De momento no está funcionando el sistema. Vamos a seguir por esta zona que también hay mucha alga y a ver si cogemos uno grande de verdad. Estos se ve que son más chicos. Ya me tiran y no los cojo. Ese sí. Ese sí que es torchaco. Mamma mía.
¿Cómo tira para larga? No, hombre, no, para larga no. Mira, mira, detrás vienen dos. Chicuelo. Uy, se va a soltar. Se ha cogido de abajo. Ta 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 chan. Hay un playón grande y tiene muy poca profundidad. He lanzado lejos, separado de la alga, y estaba ahí en todo el medio. Se ve que estaba preparado para el nido. Mamma mía, no tiene fuerza este ni nada. Vaya tela como tira. Para larga, para larga. A mí me encantan los peces estos que dicen que no, 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 que no con la cabeza. Esos son los que me gustan a mí. Por este lado, que por este lado se ve muy bonito que le está dando la luz. Ese sí, ese sí. ¿Cómo corre? Madre mía. Bueno. Ah, otro tornito guapo. Ahí estamos. La jornada de pesca en general se está dando bastante bien. Empezamos poquito a poco, cogimos algunos peces buenos. Ahora al mediodía, a pesar de que sigue haciendo aire, se ve que con el calor los peces han dejado de picar tanto, pero bueno, de vez en cuando vamos cogiendo algunos. Algún otro también se nos escapa, pero bueno, esto son la pesca es así. Vamos a seguir con el mismo sistema y a ver si tenemos más suerte y cogemos alguno más gordo.
Hoy está el agua un poco revuelta de moverla al aire y de chocar contra la orilla. Sí, está un poquitín tomada, pero... Otro día está transparente al máximo. Ahí estamos. Vaya. Reventar, ¿eh? Ah, no, que sigue. Coño, no me jodas. Al final se me ha escapado. Bueno. Mira este, mamá mía. Un sacayo, mira un sacayo. Con su ración de ensalada de guarnición. Míralo. Ahí estamos. Anda que no es bonito. Venga, ahí está. Ahora sí lo pillo. Fuerte, ¿eh? De lo fuerte que están y la alga que le ayudan. Esto es un trabajo sacar un tochito de esto. Ahí estamos.
¡Ay, que vamos a saltar! ¡Ay, que vamos a saltar! ¡Wow! ¡Ahí estamos! He lanzado el paralelo ahí a un pequeño espigoncito que hay, separado de la orilla, y ahí estaba acechando. Se ve que se ponen ahí a esperar que pasen los peces pequeñitos, y esta vez por lo engañado. Estos grandecitos no es tan fácil engañarlos.